Hola, les habla Karina de Moda a Crochet y en este video tutorial paso a paso voy a enseñarles a tejer este bonito suéter para bebé de entre 9 a 11 meses. Por supuesto, está tejido a crochet. Si te gusta este video, pulgar para arriba. Y no te olvides de algo muy importante, suscribirte al canal de Moda a Crochet y luego activar la campanita. De esa manera recibirás las notificaciones cuando suba un nuevo video. Para tejerlo vamos a necesitar 110 gramos de hilo macramé repartidos en dos colores. Lo vamos a tejer con una aguja de acero número 0. También vamos a necesitar centímetro, tijeras y un pedacito de cinta de raso de unos 2 centímetros de ancho. Vamos a empezar con el color blanco y vamos a realizar primero la espalda. Y para ello vamos a montar 110 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 109, 110. Ahora vamos a saltar la primera cadena y en la segunda pinchamos y tejemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer abanicos de puntos altos dobles. Hacemos las dos lazadas y vamos a saltar 4 cadenas. Y en la quinta tejemos el abanico. Ahí vamos a tejer un punto alto doble, una cadena, un segundo punto alto doble, una cadena, un tercer punto alto doble, una cadena, un cuarto punto alto doble, una cadena y un quinto alto doble, todos en la misma cadena. Ahora vamos a saltar 4 cadenas y en la quinta tejemos un punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo. Ahora nuevamente vamos a saltar 4 cadenas y en la quinta volvemos a tejer el abanico con 5 puntos altos dobles separados por una cadena. Así vamos a tejer esta primera hilera. Cuando llegamos al final vamos a girar el tejido y la segunda hilera se inicia con una cadena y un punto bajo sobre el punto bajo. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo sobre el punto alto doble central, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo sobre el punto bajo. Así vamos a ir repitiendo esta segunda hilera, siempre contando 5 cadenas y un punto bajo sobre el punto bajo y el otro sobre el punto alto doble central del abanico. Cuando lleguemos al final vamos a estirar este punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a cambiar de color. Por supuesto, si ustedes quieren pueden tejerlo todo en un mismo tono, pero yo lo voy a enseñar con dos colores.
Vamos a pinchar aquí y vamos a tomar en este caso el color salmón y vamos a tejer tres cadenas para reemplazar un punto alto. Una, dos, tres. Y ahí mismo vamos a tejer dos puntos altos. Uno y dos. En total serían tres puntos altos con las tres cadenas. Ahora vamos a tejer dos cadenas y un punto bajo sobre el punto bajo. Dos cadenas y cinco puntos altos sobre el próximo punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos cadenas y nuevamente un punto bajo sobre el próximo punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo esta tercera hilera. Al final también vamos a tejer solo tres puntos altos, o sea, esto sería un medio abanico que va a quedar en los laterales. Vamos a girar y tejer la cuarta hilera. La cuarta hilera se teje exactamente igual que la tercera. Vamos a tejer tres cadenas para reemplazar un punto alto y los otros dos lo vamos a tejer aquí. En el primer punto y luego se repite lo mismo, dos cadenas, un punto bajo sobre el punto bajo, dos cadenas y un abanico de cinco puntos altos, todos pinchados aquí en el punto alto central. Es el mismo punto de la faldita anteriormente publicada. Dos cadenas y un punto bajo sobre el punto bajo. Así vamos a tejer esta cuarta hilera. Aquí al final vamos a tejer los tres puntos aquí en el último. Uno, dos, tres. Estiramos el punto y vamos a pasar el ovillo por aquí porque vamos a retomar al primer color. Vamos a pinchar aquí en el primer punto, sacamos la hebra, tejemos siempre una cadena para ajustar y aquí mismo tejemos un punto bajo. Y ahora vamos a tejer la quinta hilera como la primera. O sea, vamos a tejer los cinco puntos altos dobles aquí en este punto bajo. Siempre separados por una cadena. Y el punto bajo aquí pinchado en el punto alto central. Este punto lo pueden encontrar en mi colección de puntos que viene a ser el número 19. Luego de esta quinta hilera siempre vamos a repetir desde la segunda a la quinta hilera. Y vamos a tejer así hasta llegar a los 21 centímetros de alto total donde vamos a realizar las sisas. A los 21 centímetros de alto total vamos a empezar a disminuir para las sisas. Aquí de ambos lados vamos a dejar libre
este medio motivo. O sea que aquí vamos a empezar a tejer un medio motivo de puntos altos dobles. El primero lo vamos a reemplazar con 4 cadenas y una más para hacer la separación, y en total vamos a tejer 3. Vamos por el segundo, una cadena y el tercero. Así vamos a empezar y a finalizar esta hilera. Y luego se teje normalmente, como siempre. Un punto bajo aquí. Y ya en el próximo punto bajo, sí, vamos a tejer los 5 puntos altos dobles separados por una cadena. Al final vamos a tejer así. 3 puntos altos dobles separados por una cadena en el punto bajo, en el último punto bajo, y vamos a girar así directamente. Y ahora continuamos tejiendo como siempre, una cadena, un punto bajo aquí y los arquitos de 5 cadenas. Aquí el color salmón vamos a saltar obviamente esta parte, así que directamente vamos a tejer aquí el punto bajo. Esto lo vamos a hacer flojito así, para luego cuando cosamos no quede tirante. Bueno, y ahora tejemos un punto bajo, 2 cadenas y tejemos aquí los 5 puntos altos. Esa va a ser la única diferencia. Es bien fácil, es una sisa recta, especial para principiantes. Vamos a tejer en total un alto de 12 centímetros desde la sisa. A los 12 centímetros de alto cortamos la hebra un poquito más larga, así con ella luego cosemos lo que sería el hombro. El delantero se teje exactamente igual que la espalda. Vamos a montar 110 puntos y vamos a tejer de igual manera. Vamos a hacer las sisas igual y luego vamos a tejer un motivo de abanicos, y ahí vamos a dividir el trabajo en dos. Yo ya hice una parte y a los 9 centímetros de alto de sisa, vamos a dejar sin tejer los 5 centímetros internos, vienen a ser para el escote. O sea que vamos en esta hilera a tejer hasta aquí y acá. Bueno, aquí sería ya cambiar de color y vamos a seguir tejiendo en hileras de ida y vueltas hasta llegar a los 12 centímetros de alto total de sisa, que debe coincidir con la misma altura de la espalda. Bueno, y así quedaría la parte delantera de este suéter. Ahora vamos a tejer las mangas. Para las mangas vamos a montar con el color blanco 90 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 89, 90. Y vamos a tejer el punto fantasía como tejimos en la espalda y en la delantera. Saltamos la primera cadena y en la segunda empezamos a tejer lo que sería la primera hilera. Cada 7 centímetros vamos a disminuir medio motivo. O sea, ahora nos toca el color blanco. Vamos a empezar aquí a tejerlo. Vamos a realizar 5 cadenas para empezar el motivo.
Y vamos a tejer en total 3 puntos altos dobles, separados por una cadena. Y luego se teje normalmente el punto, también disminuyendo medio motivo del otro lado. Así vamos a hacer hasta llegar a los 22 centímetros de alto total, disminuyendo cada 7 centímetros medio motivo. Bueno, aquí está la manguita ya terminada. Ya llegué a los 22 centímetros de alto total de manga y así quedaría. Vamos a tejer la otra exactamente igual. Ahora vamos a coser todas las partes. Vamos a comenzar por los hombros, así que vamos a enfrentar espalda con delantero. Van a elegir la parte más prolija y van a enfrentar así de esta manera. Y con una aguja lanera vamos a coser tomando un punto y un punto. O sea, un punto de la espalda y un punto del delantero. Así de esta manera, con puntadas invisibles. Bueno, acá al final vamos a introducir la aguja en la última puntada para ajustar y luego vamos a esconder entre los puntos, así de esta manera, antes de cortar la hebra. Esto es para que no se zafe la costura. Hacemos así y recién ahora ya podemos cortar al ras. Vamos a coser de esta manera el otro hombro y luego las mangas. Las mangas las vamos a coser así, de esta manera. A partir de aquí del centro de la costura entre la espalda y el delantero, vamos a pinchar aquí con la aguja lanera y vamos a pinchar en el centro de la manga. Así. Y vamos a coser primero esta parte, luego aquí vamos a volver hasta aquí y luego esta otra parte. De esa manera va a quedar súper centrada la manguita. Aquí dejen un poquito más larga y luego con la misma puntada se va escondiendo esa hebrita. Aquí cuando llegamos a esta parte vamos a coser así de costadito, de esta manera, bien hasta el bordecito y aquí introducimos la aguja en la última puntada, ajustamos y escondemos con la ayuda de la aguja lanera entre los puntos antes de cortar la hebra. Siempre tienen que hacer eso, si no se va a zafar en algún momento cuando uno use la prenda o la lave. Y ahí recién cortamos al ras la hebra. Ahora vamos a coser de la misma manera del otro lado y luego la otra manga. Una vez cosidas las dos manguitas, vamos a colocarlas siempre del lado del revés, así de esta manera, y vamos a empezar a coser de acá del puño, aprovechando esta hebra, todo el lateral. De igual manera vamos a coser el otro lateral. Bueno, una vez cosidas todas las partes, vamos a ponerlo del lado derecho, o sea, vamos a voltear todo el trabajo, el suéter,
sacar las manguitas para que quede del lado derecho. Ahora lo que vamos a hacer aquí en el cuellito es tejer una hilera en punto bajo. En la parte inferior vamos a tejer la tercera hilera del punto fantasía en color salmón. O sea, vamos a empezar de aquí, siempre elijan el lateral o próximo al lateral. Vamos a pinchar aquí y vamos a tejer el punto bajo. Vamos a pinchar aquí en el centro del abanico. Tomamos la hebra, sacamos y tejemos una cadena. Y ahí mismo vamos a tejer un punto bajo. Dos cadenas. Y aquí vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Dos cadenas y un punto bajo aquí. Bueno, y así van a ir tejiendo todo alrededor de la parte inferior del suéter. Bueno, y así quedaría la parte inferior. Vamos a girarlo y ahora solo resta colocar la cinta que ustedes eligieron aquí en el bordecito. Y así queda realizado este suéter en tejido crochet para bebé de entre 9 a 11 meses.